Hi, everyone. Okay, let's see if Iván is coming. Iván entra a las 5 minutos. 5 minutes. Mm-hmm. Oh, we're going live. You can start to. So we're going live in 5 minutes. Here we go. Unido todo el mundo ya. Perfecto. Perfecto. Hola, ¿me oís, New Jersey? Sí. Hi, everyone. Sí, buen día, Iván, te escuchamos. Buenas tardes. Bielka? No sé qué está pasando en internet allá. Tenemos problemas con la conexión, Iván. A ver, ¿ahora mejor? Ahora sí, estamos perfectos, te escuchamos yes. Bien. ¿Tú nos escuchas a nosotros bien ya? Sí, ahora sí, parece ser que sí. Sí, awesome. Sí, ya estamos aquí. Ahora mejor. ¿Qué tal, Bielka? Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Estoy bien, we're doing good. Me encanta que estés aquí con nosotros también. Bielka, bienvenida de nuevo. Gracias, Iván. Para mí es un placer volverte a ver. Y el artista de hoy y quien tiene la responsabilidad de compartir con otros colegas y los profesionales esta formación tan importante es Gabriel Colón. Así que me despido y te dejo con él. Muy bien, Bielka. Gabriel, ¿todo bien? Sí, everything's doing great. Beautiful. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Por eso, ¿hablarás en español? Sí, hablo español, pero me van a translate. Porque hablo Spanglish. Hablas Spanglish, ok. Spanglish. Sí. Yo necesito que hables lo máximo español que puedas. Ok. Vale, para nuestros seguidores y seguidoras de Lendan, que nos ven desde América Latina y desde España, oh, wow. Porque okay. Este directo es para ellas y para ellos, y el español es una lengua muy bonita, Gabriel. Yes. So, hoy le voy a hacer un rose gold. Mucha gente está preguntando para este color, pero hoy voy a hacer una técnica diferente. Voy a usar dos colores, un color más oscuro en la raíz, y otro más claro en la punta. Muy bien. Bueno, si te parece, saludamos ya de forma oficial. Son las 12 y un minuto del mediodía allí en New Jersey, en la New Jersey, Nueva York, que es la sede central de VMV Cosmetic Group allá en Estados Unidos. Damos los buenos días a todos los que nos veis desde América Latina, desde Estados Unidos. Buenas tardes a los que nos veis desde España, desde Portugal, también y desde de otras partes de Europa. Es un placer para nosotros estar aquí en Lendan, en este directo, estos directos que hemos hecho con técnicos españoles y también con técnicos de diferentes delegaciones de VMV Cosmetic Group repartidos por el mundo. Hoy ponemos punto final a estos directos que hemos hecho martes y jueves, cada martes y jueves, con Lendan. A partir de la semana que viene, continuaremos con los directos de Lendan, pero va a cambiar el formato. Los haremos los lunes cada 15 días, ¿ok? Los lunes cada 15 días haremos esta formación con Lendan. Lo veréis en las redes sociales también de Lendan, toda la publicidad al respecto. Y hoy,
Para cerrar, como colofón, lo hará la delegación de VMV Cosmetic Group en New Jersey, Nueva York, a cargo de nuestro técnico Gabriel Colón. Él es estadounidense, él es originario de New Jersey, se ha formado en prestigiosas academias y escuelas de peluquería. Él tiene una amplia formación en corte de cabello, no en vano ha estudiado con el método Vidal Sassoon de corte de cabello. Tiene pasión por la peluquería y pasión por el cabello, no en vano tiene 20 años de experiencia en el mundo de la peluquería. Ha trabajado en diferentes salones de peluquería, no solo de New Jersey, de donde él es, sino también de Manhattan, en Nueva York, en diferentes salones de peluquería. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención también es que Gabriel Colón te puede hacer un recogido muy bonito y adornarlo con flores. ¿Por qué? Pues porque él ha estudiado diseño floral también. ¿Verdad que sí, Gabriel Colón? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Has estudiado también diseño floral? Sí, sí. I was a floral designer. Yo hice floral design para 5 años. Ajá. Sí. Fantástico y maravilloso. Bueno, y explícanos así, haznos un pequeño resumen del trabajo que vas a realizar. Ok. So, hoy yo preparé a Debbie. Ella es un level 3. Empecé con un decolorante, el Lightener de Legends, el clásico. Uh-huh. Y la preparé ayer por el tiempo. Ajá. Y usé, empecé con 30 y el segundo proceso le hice 20. Ajá. Y ahora hoy lo voy a hacer el tono, los dos tonos de Rose Gold. Voy a usar muy bien. 927 y el 8575. Muy bien. Perfecto. Bueno, como yo sé que Bielka va a estar ahí detrás, por si hay alguna pregunta y demás, ¿verdad, Bielka? Sé que vas a estar ahí al quite, como decimos aquí en España, por si hay alguna pregunta para Gabriel y tú necesitas echarle una mano, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Os dejo, porque estáis ahí con la modelo, os dejo en pantalla grande ya para que Gabriel Colón, de la delegación de VMV Cosmetic Group en New Jersey, Nueva York, acompañado de Bielka Severino, también nuestra técnica allí en VMV Cosmetic Group, pues nos podáis hacer ese trabajo fantástico que tiene preparado. Os mando un beso muy grande desde Barcelona, desde España, y os dejo con el trabajo de Gabriel Colón. Bye. Chao. Bye. Adiós. Bye. Adiós. Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy. Como ya Gabriel habló, ella tenía un nivel 3. Le aplicamos dos decoraciones. La primera decoración que le aplicamos fue con volumen 20, Lending Violeta, ajá. Lending Violeta, sí. Este. Y le aplicamos 5 ml del PLES. El PLES, un ayudante, un defensor para esta cutícula. Nosotros ahora vamos a pasar por el factor tiempo a aplicar la fórmula. Y después que apliquemos la fórmula, entonces en ese tiempo damos más explicación de todo lo que hemos hecho con ella. Si tienen preguntas, yo voy a estar detrás de la cámara mientras mi compañero trabaja y le voy a dando su pregunta y dándole su respuesta. Entonces, lo primero que va a hacer es la fórmula. Va a trabajar el 927. Usamos un cuarto del 927 y un tercio del 855 con volumen 20 y 5 ml del PLES. Hoy vamos a trabajar ese color que está muy de moda, este Rose Gold. Mientras él va aplicando, yo voy a estar acá detrás de la cámara si tienen preguntas. Este color, como dijimos, ella tenía un nivel 3. Si se van a lendan.cosmetic, van a ver antes y después. Por el factor tiempo, tuvimos que decolorarla ayer. Y es muy importante al levantar el color
al mismo tono, porque hay mucha gente que quiere el color rose gold, pero se lo dejan a un 7. Y con 7 se pone anaranjado. Tiene que ser un 8 y para arriba. Estamos de acuerdo. Es muy importante que para lograr estos tonos, siempre tenemos que tener un tono más de un 8, un 9 o un 10. Menos de un 7, un 8, no lo vamos a lograr. So, es muy importante que antes que le unte el developer, que siempre mezcla el color primero y que se mezcle bien. Y después le echa el developer y el plugins. Correcto. Muy importante. Una pregunta, ¿cuántas decoloraciones necesitasteis para llegar a ese nivel? Usamos 2 decoloraciones. Siempre usando nuestro PLES, que es nuestro aliado para toda la decoloración que vamos a usar. Y otro químico que trabajamos. PLES no se puede quedar, porque él es que va a entrar directamente a esa hebra y la va a proteger de la decoloración. Aunque todos nuestros productos tienen PLES. Cada decoloración que usamos con nuestra modelo fue de 25 minutos. Tenemos que tener muy claro eso. ¿Por qué no cogemos los colores deseados? ¿Por qué no tenemos esa fórmula que estamos buscando por nuestra decoloración? Sí. Gabriel y la modelo no están usando su mascarilla porque ellos viven juntos, viven en la misma casa y por eso yo tengo que estar protegida. Porque no estamos en la misma casa. Y si ven, también tenemos nuestra capa desechable también de nuestra casa, Lendan. Disposable. Damos la gracia también de nuevo a UMB por esta oportunidad que nos permite compartir más conocimiento con nuestros colegas. Si tienen preguntas, voy a estar aquí, voy a estar detrás de la cámara en lo que mi compañero aplique el producto. Okay. So, voy a empezar con el primer color. El 927 con el 855 solo la raíz primera. Y esto te va a dar como un shadow group. Es muy importante que yo empiezo acá atrás porque el cabello de frente es muy poroso. Si empiezo y con el pelo largo también, si empiezo en el frente va a agarrar más oscuro. Yo siempre empiezo atrás. Siempre tenemos que tener en cuenta por qué Gabriel dijo algo muy importante, por qué empezaste por la parte de atrás. Nuestros frontales siempre te da el sol, nos lavamos mucho la cara, entonces esa parte de adelante siempre va a estar más sensitiva que la parte de nuestra cabeza, de la parte de atrás, es por la cual él empezó en la parte de atrás por este momento. Es un color precioso, sé que le va a encantar, estábamos en deuda con ustedes. El color que trabajamos la otra vez. Tenemos una pregunta, ¿qué color va a aplicar? Estamos trabajando con el 927 y el 855 de Lendan. Y la exposición de este color va a ser de 20 minutos. Correcto, usamos un cuarto del 927 y un tercio del 855. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Con volumen 20. Porque el 855 es un poquito muy, muy, muy rojo. Y para tener ese color deseado, tenemos que hacer esas fórmulas. Como estuvimos hablando primero, deben de tener siempre esta decoloración a un nivel mínimo 9. 9. Muy importante. Muy importante. Es lo más importante. Mi decoración, ¿a qué nivel la puedo llevar? Y nunca podemos aplicar una decoración si no aplicamos nuestro PLES Forte. ¿No tengo preguntas? No. ¿Any questions? Sí. So, así, solo empiezo atrás, pero solo le estoy tocando la raíz. Uh-huh. Porque este es el color más, intenso en la raíz y más relajado en su hebra. Y así se le va a enseñar más movimiento
lo recorté. Y enseña textura. Correcto. Textura, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. So, a veces hay gente que me pregunta que estoy usando el lentes, el color, pero no le afecta el cabello porque tiene hyaluronic acid y comfort scalp protection. Solo te lo protege el cráneo, si no le va a hacer efecto en la piel de ella, como le hicimos un colorante ayer. Right? Tengo una pregunta. Mm-hmm. ¿Solo está aplicando en la raíz? Solo en la raíz. ¿Y qué proporciones usaría para la punta? So, para la punta voy a usar solo el 927 y después bien ligerito con una pinilla se llama blending. En el zinc le blend y lo lavo. Va a ser como un juego. Como un ombre. Correcto. Como un ombre. Uh-huh. ¿Por qué la raíz primero? ¿Por qué vamos a estamos trabajando la raíz primero? Porque las raíces son más claras y van a agarrar el color más rápido, más concentrado. Sí. Y las puntas son muy porosas. So. No tenemos más preguntas, pero sí es un color estupendo, es un color precioso y es base como un como un hombro real con el rose gold. Sí. ¿Y si te das cuenta? Tengo una pregunta. Sí. ¿Es la primera vez que ingresa? ¿Cuántas decoraciones realizó? Realizamos dos decoraciones. La modelo tenía un nivel 3. Luego en Lendan y un cosmético usted puede entrar y va a ver la modelo antes y después. Como el factor tiempo es corto e íntegra, pues tuvimos que trabajarle ayer dos decoraciones. Si ustedes quieren saber, solo le estoy haciendo un horseshoe parting encima el parietal ridge, porque quiero que el color claro se quede en los lados. So, no estoy pasando el parietal ridge de ella. Solo estoy entrando color solo encima del color. Sí, estamos aplicando solamente color en la parte de la coronilla donde deseamos que el color sea más concentrado. Preguntan cuál es la diferencia. La pregunta no entiendo. ¿Cuál es la diferencia en qué? Entre ponerlo en el cabello completo y solamente en la raíz. Pues son dos colores. Este color es muy intenso y se le ha hecho toda la punta. Se lo va a hacer más rosadito. Uh-huh. Bien rosadito. Pink. So, lo que estamos buscando es crear con este tono un tipo también de ombre real. Más profundo en cuero cabelludo y más suave y más relajado en su hebra. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Hasta ahora no tenemos preguntas. No questions. Las otras preguntas, cuando me retire a lavar la modelo de mi compañero, entonces vamos a explicar más todo lo que fue la fórmula, vamos a enseñar los productos con los cuales trabajamos y también, muy importante, producto de mantenimiento. Después de trabajo, ¿qué producto deberíamos usar? Que es sumamente importante. ¿Qué tiempo vamos a dejar este producto? 25 minutos. 25 menos, porque el factor de tiempo en Instagram es corto. So aquí esta quinita lo voy a hacer zigzags para que no se vean donde paro y en donde empiezo. Correcto. Usamos una parte de zigzag en la parte de los lados laterales para que no se vea la marcación del hombre hair. Disculpa, los tonos de Lenda no los conozco. Bueno, entonces te voy a enseñar, sería la carta nueva de Activa Plan, te la voy a pasar con ella. Y cuando mi compañero se vaya a lavar la modelo, entonces ahí
aplicamos más de Tula Plan. Esta es la carta. Ahí la pueden ver, de Tula Plan. Ahora vamos a dejarlo aplicado a 5 minutos y luego corremos para que entonces en eso son 15, 20 por completo, 5 cuero cabelludo y 15 en él. Esta es la carta de Tula Plan. Todos sus tonos son excelentes. Luego vamos a aplicar los beneficios de estos tonos. Y quiero hablar del el tono 855, para que vean qué diferente se ve. Y como tiene mucho, ¿cómo se dice? Flexibility, esta línea. Tiene mucha facilidad. Ahí están los dos tonos, el 8927, perdón, y 855. Son los dos tonos que estamos usando en el día de hoy. Ahora continuamos a aplicar el todo el cabello por completo. Con el 927. Sí. Con 20 volumen. 927, la forma va a ser igual, pero ahora vamos a disminuir el 855. ¿Preguntas? Sí. ¿Tenemos preguntas? ¿Any questions? No, el 855 no lo ocurece, dice la pregunta. No lo ocurece si usamos la medida perfecta para hacer este tono deseado. Usamos 927 y 855 de Linda. Pero recuérdate que solo yo usé del 855, yo usé 1. ¿Es cuánto? Del 855. So, yo mido con un measuring tape. So, lo que hago es con un marker, un Sharpie blanco, le hago línea y hago un inch. Y ya yo sé que en el bowl tengo la cantidad. El inch, half an inch, quarter inch. Sí, es una pulgadita, muy poquito lo que aplicamos del 8.55. Pero así, cuando lo mezclan, siempre tiene la misma cantidad. ¿Qué estamos aplicando en la fórmula del segundo color? Es la misma fórmula, pero entonces disminuimos disminuimos el 855, no le aplicamos tanto, sino como una poquitito, como el tamaño más o menos de un inch, como si fuera un poquito de pasta de diente, la segunda fórmula. El press lo usamos en la decoración, no lo aplicamos ahora. Me están preguntando que por qué no le he aplicado. No, el play lo usamos en la decoración. Pues yo estoy usando el Bandit y el color tiene hyaluronic acid. Yo quiero que ustedes vean, cuando le lavo el cabello, le hago lo seco, va a ver cómo le brilla. Porque tiene hyaluronic acid y el hyaluronic acid le deja el cabello moisture. ¿Con qué volumen aplicaste la segunda mezcla? 20. Con volumen 20. Si
Si te das cuenta, le estoy dejando la orillita para el último. Y eso también le pasa mucho con el cabello largo, que la orillita se le pone bien poroso. Y a veces hay gente que usa a base azulito o verde o lo que sea, y se ve más azul la orillita. Y es porque la orilla son más porosos, o se tiene que aplicar más también. Después, correcto. Después. ¿Mm? ¿Por qué el fondo de la aplicación tan claro para aplicar tonos cálidos, o qué color está aplicando o está haciendo degradez? ¿Por qué el color, por qué tu decoración la llevaste tan clara? Porque cuando pasa un 7, si le voy a preguntar esta fórmula, un 7 se le va a poner orange. Y ese es el problema que muchos estilistas no entienden, que si no pasa el 7, se le va a poner anaranjado. So, there you go. So, yo se lo dejé a un 8, o un 9, para que se le vea un poquito más intenso. Si quiere, déjale un 8. De decolor to a level 8. No tenemos preguntas hasta ahora. So, ahora le estoy aplicando el 927 sobre la puntita. You okay, Debbie? How's your scalp? Good, good. ¿Cómo está la modelo? La modelo está bien. No tenemos preguntas hasta ahora. Lo que tenemos es el factor del tiempo que está corriendo. So, cuando la decoloré, yo le hice o le usé el merengue oil para que me ayude con la porosidad. En la primera decoloración que usaste con tu modelo, sí. Primero decoloraste con volumen 20 por 25 minutos, uh-huh. Y luego retiraste esa decoloración directamente en el lavacabello o con una toalla. No. Solo con, le jugué con agua y solo con la toallita bien despacio y después le apliqué. Ok, te tiraste tu primera decoloración con agua y una toalla ligeramente, no agrediste el cuero cabelludo. Sí, no le entregué el cráneo nunca, porque y cuando estaba usando el decolorante, la cutícula está muy débil. Cuando, claro. So, no le quiere hacerle mucho, ¿cómo se dice? Friction. Friction. ¿Qué estás haciendo ahora en la hebra de tu cabello, Gabriel? ¿Qué estás aplicando ahora? So, ahora le estoy aplicando en la punta el 927 con 20 volúmenes. ¿Solo? Solo. Okay. Solo sin el 855. Okay. Los 855 solo están en la raíz. Lo que lo voy a hacer se llama rouging o smudging, no sé cómo se dice en español, pero le hago así. Para que se mezcle. Los dos tonos, se difuminen. Después va a difuminar los dos tonos. Rouging, smudging. Y ahora le pido. Los dos preguntan qué pondrá en los laterales, qué le colocaste a los lados. El mismo fórmula, el 927. Solo en los lados. Solo en los lados. Y en la punta. Y ahora lo estoy haciendo la orillita. Porque ya. No entendí secar con una toalla y luego la otra decoloración. Sacamos el exceso de agua. Sí. Retiramos la primera decoloración
secamos con el exceso de agua y luego aplicamos la segunda decoloración. Y bueno, yo recomiendo que le haga un tratamiento de merengue entre medio lo decoración, pero tenga mucho espacio con la piel. Uh-huh. Gabriel recomienda que la primera decoloración, cuando vayamos a aplicar la segunda, la vemos con nuestro champú de moringa. Y tiene nutrientes para proteger esta hebra. Estamos bien, no tenemos preguntas hasta ahora. Y con esto se puede hacer con el, me encanta, el de Lendens, el 811. Se puede mezclar con el 855, la misma ratio, y esto se pone como un poquito lila. Él está recomendando una fórmula que es el 10-11 con el 8-55 y el tono sería entonces como un color morado. Morado, como smoky violet. Uh-huh. Con el, esto no es todo, se puede usar. El 9-12-21 y el 10-11. Gabriel, ¿sí? ¿Solo cuando lavaste tu modelo, usaste el champú o también le pusiste la mascarilla de moringa? No, le usé el champú y la mascarilla. Uso. Pero cuando le usé el champú, no le estregué. Bien de paso. Solo para quitarle todo la hebra. She's ready. So ahora le voy a jugar. Sí, yo te la puedo enjuagar y entonces dejaría a mi compañero Jaime contigo. Excelente. Uh-huh. No voy a hacer nada, simplemente voy a retirar ahora. Y mi compañero Jaime se queda contigo en lo que yo hago tu modelo. Excelente. Una pregunta. Dice que el gris no lo entendieron como lo explicaste. Ok. So, uso el gris. So, el gris, otra vez, es un 10. So, le tiene que decolorante, el gris como un 9. Ok. Ya cuando le use el decolorante, yo recomiendo que si le va a hacer un 10, usa el premium de Lenox. Porque esto tiene. Este le da tono de violeta y cancela todo amarillo. Todos los amarillos. Y después le usa el 10-11 con el 20 plume. Uh-huh. Y el 8-55, pero usa solo 1.3. Ok. Okay. 1.3 del 8.55. Sí, okay. Y eso solo en la raíz. Okay. Y después usa solo el gris, el 10-11 en la punta. Ok, 1.3, 8.55 en la raíz. Solo en la raíz, sí. Solo en la raíz. Entonces, utilizamos el 10-11 en la punta. En la punta. Okay. Y eso le va a dar el smoky shadow. Sí, se llama un shadow. No sé cómo decir en español, pero shadow es sombra. Sombras. Okay. Se le va a dar una sombra. Te va a dar una sombra. De lila. Y después se va a ver gris en la punta. Ok. Ok. No tenemos más preguntas por ahora, Gaby. ¿No podrías decir de nuevo? Porque veo que hay varias personas que se acaban de conectar. La primera fórmula, ¿cómo la mezclamos para llegar a? A rose gold. Yeah, rose okay. Gold. So empecé con el violet, el landing violet, la decoloré hasta 9. Hice la maranga, maringa, el condicionador. Bien gently, con la toallita despacio. Y después le hice el primero lightener, el 30 volumen. Y después el segundo el 20. Ya cuando la subí a 9, puse el 927 con el 856. 5, pero solo 1.3 del 8.55. Si le echa demasiado, se le pone
pink, hot pink. So, eso es muy importante. Ok, para los que acaban de entrar, dice nuestro técnico Gabriel que hizo la primera decoloración con volumen 30 y la segunda decoloración con volumen 20. Utilizamos 1.3 del 855 sí. Y 1.5 del 927. Sí. Perfecto. Cualquier otra pregunta, pues esperamos en línea. Y después, bueno, yo recomiendo que cuando se va para casa, que use el color attic para que se le quede el color en la casa. Ok, no, okay. No explica nuestro técnico que después de hacer este color, el rose, nos recomienda tratar con el champú y el acondicionador de Color ID de Lenda, que va a proteger el color y le permite permanecer con el brillo. Sí. Y el otro, a mí me encanta Meringa, el olor solo, increíble. Y esto solo es como un tratamiento, pero sí preserves the color. Preserva el color. Nos explica nuestro técnico que con la línea Moringa, con el champú, pues queda lavado y protege el color. Sí. Oh, yeah. Y le da brillo a la terminación. Gabriel, preguntan. Si sí, siempre se utiliza el color Adic para mantener el color o si se puede alternar con otro shampoo. Se puede, yo no lo recomiendo. Yo recomiendo que use el Color Safe Shampoo. Muy, muy importante. Porque si hay muchos clientes que si yo la mando para casa y ella usa lo que sea, lo que tenga, me va a venir para atrás y me va a decir, Gaby, esto no me va a funcionar, el color no se. No se quedó. Y es porque la fórmula, la química, trabaja junto con el color. So esto es specifically designed para trabajar con ese color. So si yo lo uso a otra marca de otra compañía, la química no va a mezclar, no se va lo que está haciendo. O sea, no se le va a quitar el color. Dice nuestro técnico, respondiendo a la pregunta de nuestro cliente, que es recomendable la línea de Color ID, porque realmente él no recomienda utilizar otro producto, porque siempre chocan algunos componentes de los productos. Entonces es recomendable utilizar la misma línea y es recomendable también por el técnico de recomendar Color ID para proteger y mantener el color deseado. Y los rojos, como le está echando un rojo encima, un cabello que está decolorante, esos colores son, el molecule de rojo es bien grande. So, si se lava con otro champú, ese molecule se le va a caer. Porque it's big. ¿No? Gabriel, preguntan cuál fue la combinación de decolorante, las medidas con el peróxido. Ok, so uno de decolorante por dos de peróxido. Y el 5.1 de Plex. Oh. Y después lo unté. So, es muy importante que cuando ya le echa polvo, le echa el developer y después le echa el Plex. Y cuando está mezclando el decolorante, yo me fijo que hay mucha gente que le baten así. Nunca le baten, solo no sé cómo se dice fold, porque batiéndolo así le está echando aire. Y ya cuando ya le está aplicando, se te fuma, se te sube. Porque él hiciste así, le está echando aire. So, lo que recomiendo es solo fold it, así, bien despacito. No le eche aire. Okay, nos dice nuestro técnico, respondiendo a la pregunta, sí. Utilizamos uno de decolorante y dos del peróxido. Sí. Del volumen 30. Sí. Entonces, nos explica el técnico que acostumbramos a mezclar
dándole mucha vuelta, entonces, al decolorante ya mezclado con el peróxido. Sí. Eso hace que él coja aire. Sí. Él recomienda solo bordearlo, mezclarlo despacio. Y así tenemos lo que deseamos. En la mezcla del decolorante más el peróxido, utilizamos 5 ml del Plex Forte. Ya retiramos el color de que nos analizó. Ahí podemos verlo ya. I feel like this technique is very salon friendly. Cuando termine de secar la modelo, la vamos a acercar un poquito más a la cámara para que nuestros colegas y artistas puedan aprovechar este tono ya más cerca de la cámara, ¿vale? ¿Ok? Gabriel también es de nosotros, de Lenda Cosmedia, y lo puede adquirir. El blower también, todo el equipo que estamos usando de Lenda Cosmedia. Tenemos una pregunta de dos personas diferentes. No sé si... Sí. En lo que Gabriel está trabajando, aquí tengo una pregunta. Entiendo que se la vamos a responder en este momento por la confusión
de tres personas que le están preguntando en diferentes formas. Gabriel, el técnico recomendó Moringa cuando él explicó que hizo la decoloración. Cuando él hizo su decoloración, él fue que utilizó el champú de Moringa, la mascarilla de Moringa. Ya él hizo el proceso, entonces, la otra respuesta para la otra persona que preguntó es que el seguimiento después del color deseado, entonces es la línea Coloradí. Creo que ahí les respondo la pregunta y un poquito la confusión. La línea de Moringa cuando él hizo las dos decoloraciones. Entonces, luego del color deseado, para seguimiento, es la línea de color ID. Yes, correct. All right, so now we're just going to use up a little bit of oil. What I'm doing is just texturizing her to show the texture of the color in between. Her haircut's going to show. Oh, y estoy haciendo mucha textura en el recorte para que se le ve, cuando le echamos el aceite, se le va a ver los dos colores y le va a enseñar más textura. Gabriel está efectuando un corte para poderle sacar más provecho a esos tonos que aplicamos en el día de hoy. Vamos a pasar a aplicarle un poquito de nave. Aceite en el amor. Y ya mismo acercamos a la modelo a la cámara para usamos ahora para finalizar usamos también nuestro aceite de moringa. Ahí pueden ver lo que estábamos buscando, cómo lo encontró. ¿Preguntas? Any questions? All right, so let's take a close-up. En español no está pidiendo que hable. ¿Podemos hacerle un poquito más, traerla más? Claro que sí, la podemos tratar más a la cámara. Miren qué hermoso que lo se toma. Solo para que se den cuenta, las puntas son un rosadito más suave y en las raíces son bien pink. Y como habló Gabriel, cuando iba a aplicar el tono, hizo un zigzag para que evitáramos quedar una raya de marcación. Si yo hago esto, ella no tiene raya de marcación. Los dos colores se confunden y se relajan. Si lo hacemos también acá, no tenemos ninguna tampón. Tampoco tenemos, no creamos una raya de marcación. Por eso podemos ver este color. Lo hermoso que quedó. Y como aplicamos primero la fórmula del 927 con el 855 para crear ese fondo así. Ahí podemos ver, no hay división. Como siempre, muchas gracias de nuevo a Lendas Cosmetics por esta oportunidad que nos ha dado en el día de hoy. Yes, thank you. Gracias. Ahí está. ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? Sí. Sí, tenemos una pregunta, Gabriel, pero aquí nos están preguntando que de dónde es la línea de Lendan, dónde está la compañía y dónde pueden encontrar los productos. ¿Los productos es de la compañía solar? La compañía se encuentra en New Jersey, Lendan se encuentra en New Jersey, Lendas Cosmetics. Y se pueden ir a Lendan Cosmetics en Instagram y ahí pueden adquirir más información y su producto puede llegar a los profesionales. La respuesta, dice nuestro técnico, la compañía real está en Barcelona, España, pero el centro donde lo pueden encontrar está en New Jersey. Clifford, New Jersey. Pueden buscar en la página web, buscar el teléfono en Clifford, New Jersey. Ahí pueden contactar el vendedor de su zona, de su zona de su peluquería. Mm-hmm. Y ahí entonces se le da el servicio. Lendan.com Cosmetics, ahí lo pueden encontrar. Thank you for your time. Es una compañía protegida por técnico. Y
como siempre hemos dicho, laboratorios profesionales para traer a los profesionales lo mejor en última en tecnología. Entonces, hasta hoy, si quieren más información, quieren más, ¿hay preguntas? You can go on my Instagram, the Landon, or mi Instagram, Gabriel Colón. Si tienen preguntas de esta fórmula, o preguntas cómo se consiguen los productos. Ahí está también la bata desechable, porque todos sabemos que después del COVID-19 también tenemos que usar las capas desechables. Hay una pregunta que hay que aclarar. Dice que ¿por qué no vendemos Netlizas en Amazon? Hay que decir que nosotros no vendemos en Amazon. No. Que realmente la compañía vende a través de sus vendedores, que los productos que están en Amazon no están garantizados por la compañía. Nosotros solamente garantizamos los productos que nosotros vendemos directamente. Es decir, cualquier producto comprado en Amazon no es un producto garantizado por la compañía. Nosotros no vendemos a través de Amazon. Muchas gracias. Eso fue mi delegado que habló, mi jefe aquí en New Jersey. Gracias por su apoyo. Esto es un equipo. Trabajamos en equipo. Por eso, todo lo que usted desee, preguntas y dudas, comuníquese a Lendan Kion Cosmeri y ahí le vamos a responder. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, tenemos una pregunta de alguien que se acaba de conectar. Lo único que ella pregunta que qué le pusiste. Si podríamos darle algún bien ligerito. Sí, bien ligerito. Suavecito. Landon, color de Landon. LandonCosmetics.com. Lo puede conseguir. Usa el color 927 con 855. 1.3 del 855 con 20 volumen en la raíz y solo en la punta en 927 con 20 volumen. LandonCosmetics.com. Oh. Aquí hay una pregunta, dice alguien que está en Orlando y no lo encuentra. Repetimos que dependiendo de la ciudad donde usted está localizado, pues puede buscar vía en la página web. Y en la Florida hay una localidad y dependiendo de donde usted esté ubicado, en cada espacio hay una localidad. Búsquelo en la página web y ahí saldrá su teléfono. Lo que estamos en la parte de Nueva York, New Jersey, en la página web buscan el teléfono New Jersey Clifton. ¿Tenemos preguntas o no? No tenemos preguntas hasta ahora. Entonces sabemos ya que después de usar nuestra decoración y para cabello teñido usamos el color indica. La decoración fue muy importante cómo se aplicó. ¿Qué decoración usaste? El original. Esta fue la decoración que usamos. Y la aplicación siempre es 1+2. Muy importante la decoración. 1+2, la primera decoración que usamos con la modelo fue con volumen 20 a 25 minutos. Y la segunda decoración que usamos fue volumen 30 a 25 minutos. Y a las dos aplicaciones que usamos decoración, aplicamos 5 ml de Plex. Y si le dan cuenta, el brillo con el Comfort Scalp y el Hyaluronic Acid le da mucho brillo al cabello. Nuestros colores tienen el Comfort Scalp, que es lo que le da le suma brillo y duración de los colores en el cabello. Esta fue la decoración que trabajamos. Este fue nuestro activador que usamos con ella, nuestro activador y nuestra decoración. El Plex. Y el Plex. Muy importante. Y el Plex se puede usar por toner. Ya cuando se hace decoloración, después se puede usar con el color también. Tenemos dos. El Plex viene acá adentro, lo voy a sacar. Trae su propio aplicador para lo que no conoce la familia Plex. La familia
complete order. Y lo bueno de este producto es que no se cambia el volumen, no se cambia el tiempo, solo le unta en la fórmula y lo procesa como normal. Tenemos dos preguntitas. Sí. Una nos pregunta la dirección de Gabriel de Instagram. Ajá. ¿La puedes decir, por favor? Gabriel Colón en Instagram. Gabriel Colón en Instagram. Y también nos pregunta, si tú tienes un pelo teñido en rojo, para llegar a ese tono, ¿qué decoloración se debe de usar? La premium. Ok, nos dice nuestro técnico que para la pregunta de si tienes el pelo teñido de rojo, para llegar al nivel de decoloración, podemos usar el decolorante Lendis Premium de Lenda. Correcto. Este es de trabajaría mal. Sí. Elimina amarillo y naranja. Sí. Y si es muy oscuro, puede ser un color remover. Lo vamos a usar siempre, vamos a usar estos dos. Primero trabajamos con este. Podemos trabajar con los dos, siempre y cuando sea el color que deseen. ¿A qué nivel también estamos hablando de un rojo? ¿A qué nivel de rojo? Porque puede haber un rojo, rojo fucsia, rojo naranja. La pregunta de la persona es si tiene el pelo teñido de rojo. ¿Puede orientarle en un nivel intermedio? Podemos usar el original, siempre recordándonos que es 1+2. Y luego también si tiene naranja todavía, naranja, usamos el violeta, porque el violeta nos va a eliminar todos los que naranjas y amarillas en el cabello. Siempre aplicamos, muy importante, para llegar a este tono tenemos que estar a un nivel 9 o más. Si no estamos en ese tono, no llegamos ahí. Y le vamos a dar la gracia. Yes. Oh. Thank you. Gracias. Nos preguntan dónde pueden ver el video. Más adelante sigan la página de Lendan Cosmeri. Va a estar el video permanente y ahí pueden visualizarlo todo. De nuevo le damos las gracias, yes, thank you, a Lendan Cosmeri y a UMM por esta gran oportunidad. Y seguimos, síganos entonces en Instagram, yes, y vamos a seguir teniendo más formaciones luego. Stay safe. Gracias.